estamos en Norwell 82 Avenida del Doral, por la 36 calle. Hacia la izquierda. Tiene la vía aquella, le estoy pidiendo entrar y sigue en ella. Las dos van, estas dos vías para hacer izquierda. Mira ahora cómo se pasa. En un campo de golf. ¿Ya tenemos tu héroe ese? Sí, pero no inmediatamente, pues ya. Ahí es un campo de golf por ahí donde está esta gente. Pues. Y ahí hay una parte de propiedad de los días balados aquí. Muerde la perra y no es que lo haga tan duro, sino que tiene los dientes finitos. Entonces, no es que quiere ella morder a uno, ella va a coger el pantalón, pero hace así, abarca todo. Y yo entonces la abraco a ella y la muerdo. Westin Shopping Center.
acá. No tanto venir, el ir y ya uno salir cansado de aquí. Porque esta es la 25, allá en la 21 tenía que hacer la derecha. Entonces, de allá para atrás, salir aquí para coger la 36 para bajar para allá. Lejos, ¿eh? Sí. Es lo que tú dices, no es el venir con la fresca, sino el ir. Ir, que entonces era horario que salía todo el mundo y. Y entonces con el cansancio que uno venía, entonces todo ese camino hasta allá hasta la casa. Mira, por ahí está por ahí. Por ahí. Y después ya al final otra derecha, que no encontramos la otra vez. Uh-huh. Porque han ido cambiando eso. Bueno, seguimos por la 87 Avenida del Doral. Una ciudad hermosa de Florida, Estados Unidos de América. Este es un video para los que están interesados en venir a este país. Aunque sea por video, vayan conociendo. Bueno, aunque yo vivo aquí, mira que llevamos años en este país, yo todavía no conozco. Me sigo perdiendo. El problema como que, el primer día. El problema que es que llegamos, mijo, nos hemos dedicado a trabajar nada más. Sí. Ahí es donde está la situación. Pero mira, yo trabajaba por acá, a ver, ¿cómo es entonces que todavía no me aprenda bien? Llevo 5 años llevando el carro a hacerle el tune-up allá en el dealer, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que no, que me sé venir y no sé regresar? Si son las mismas carreteras, el expressway, todo eso es el mismo. Pero cuando subo el expressway, entonces ahí es donde me enredo. No era en la 8, mi mamá. ¿Tú estás segura que es en Flagler? Sí. ¿Que es en Flagler? Sí. Bueno, ya mira la anuncia ahí. La próxima es Flagler. Así que voy a orillarme por aquí para entrar aquí. Por lo que se mira, no se parece nada. Y estamos flag. Pero como estamos en los 80 y pico, yo supongo que estamos cerca del mall, ¿no? Sí. Y no será para allá atrás. Ahora sí que me quedé puta. Es en las 70 y pico. Sí. ¿Eh? Sí. No es en la. Entonces tenemos que ir para atrás. Vamos a ver, porque. Dejamos un puente atrás, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Es una entrada después dejamos, del puente. Sí, exacto. Tenemos que ir para atrás. Aquí estamos en esta. Thank you.
entrar en un... No importa, entro y vuelvo a salir. Uh-huh. Walmart. Pero estamos en la 92. Entro y salgo por M. Tienen que repintar el cartelito ese de no doblar en U. Uh-huh. Está naranja ya el... para atrás. Yo tenía que haber entrado por la 74, no venir acá a la 87, uh-huh, o por la 79. Deja ver, por aquí fue por donde entramos. No, veníamos de allá. Sí, pero que de allá para acá. Ahí hay una feria. Okay. Están las cercas de colores. Uh-huh. Y hay como unos caballitos allí. Century Park. Fontainebleau Boulevard. Por aquí tú viniste a una clínica. Sí. Creo que la esquina sí era 94, uno de esos dos. Pintado como de marroncito, sí. Ah, hombre, ¿no? Sí, frente a Bien Shopping. Mira, está el 84. Doral o Coral, Coral Lake. Ya yo sé que el de eso es, ahí está la gasolinera, creo que es esto. Que está el bus para la...
tiradita es larga. Vamos a ver qué tiempo dura la luz cacatúa. Ahora depende de todo que vaya escapando para allá poco a poco. ¿Cuánto tiene aquí? 17. Después, ahora cambiamos aquí. Ah, ya llegamos hasta el mall. Y tiene 9 y pico. Sale el primero. Ahí siempre el primero está antes de salir. Bueno, y ahora este para que espérame. Para entrar ahí. Estamos en el parqueo, ¿dónde parqueamos? No, tú creas que tenemos. ¿Quieres entrar por aquí al mall o quieres entrar a... Por donde parqué, por ahí mismo entramos. Debe ver si encontramos un parqueito por aquí cerca, ¿eh? Porque la entrada al mall en realidad es por allá. Por allá, sí. Podemos entrar y salir por aquí mejor. Que hace tiempo que no podemos que haya entrado. Aquí. Sí. Por aquí debe
permite que yo hasta muy cerca los carros. Aquí hay otro y acá hay. Seguimos. Si tú crees que por acá. Mira, es que allí hay. Allí hay. Eso que yo te sí, decía. Sí, dale, dale. ¿Por qué hay? Yo dije, mira ahí. Eso tiene una moto. Una moto. Mira acá hay. Donde sea más fácil, no hace que se complica. Mira cómo viene gente entrando. Vienen de allá de. De dirección del. ¿Cómo se llama aquello? Del, de Home Depot. De Home Depot. Creo que hay también. Yo creo que para donde no va a haber para este lado de aquí. Mira allí, ah, ya creo que está entrando allí. Bueno, ya, no, ¿cuál es la entrada esa? Así que por ahí no hay. ¿Para qué hay uno? Mira que hay otro. ¿Pero cómo dice que está ahí? Sí. Bueno, llegamos al morro.